Dicen que el hábito no hace al monje, sin embargo hay que estar muy atentos, hijos, pues es muy extraño un hombre de Dios en un lupanar. Tranquilo, padrecito, que el sacrificado soy yo. Platicó en la maleta, no puedo ver la nenorra, ¿sí pilla? Bendición. Métase más bien, caco. Uy, maestro, ese enano. Parece que fuera de hierro, pesa más que un hipopótamo chiquito. Son sus pecados. Bueno, hermanas, llegó la hora que dejen esa vida puritana y sana. Llegó el sacerdote Nostradamus y el acólito Pecueca a llenarlas de lujuria, de pasión, de amor. A ver, carne, maestro, a ver, carne. Cuida esa boca, hijo, pues el hombre es rey de lo que calla y esclavo de lo que dice. Pero por si acaso... Siempre lo regaña un perro de espacio. Parece para la parte de atrás, a ver si hay una salida por allá. Voy a preguntarle a la señora por el fulano. Hombre, vamos, champú. Necesito una trampa ahí. Por ese ladito, yo me voy por este lado, perrito. La trampa, ¿no? Buena, mi señora. A la orden, joven. Usted es doña Graciela, la mamá de Manuel Alfaro, joven de ratón, como le decimos, sus ositos. ¿Qué se le ofrece? Es que... yo me quedé a encontrar con su hijo aquí. Yo también estuve preso en la cadena con él. Y pues le dije que cuando saliera lo venía a buscar. ¿Será que usted le puede decir que el viejo Richard está aquí? Pero estoy encerrado. Mire, joven, yo sé que él se voló porque la policía aquí estuvo volviéndome la casa nada. Pero él por aquí no ha aparecido. Sí me llamó, pero no dijo dónde se encontraba. Tampoco me habló de usted nada. Claro, me imagino que pues, será por lo que la policía lo anda buscando, ¿no? Pero a ver que apenas usted le diga que yo estoy aquí, él sale. Me lo busca, es tan amable, diga que es de parte del viejo Richard. Vuelve el burro a las patatas, ya le dije que no se encuentra aquí, ¿cómo le hago entender, señor? Hágame el favor y se vaya de aquí. ¿Se va? Ah, ¿son dos? Pues para usted también ahí, fuera de aquí. Fuera, rapidito. Mucha pinta, pero vienen a ver a qué se roban estas porquerías. Ah, escucha, se verá rebotada, ñero. Venga, le digo, ñerito, ¿sabe qué, perro? Allá en esa casa no está solamente esa cucha, hay un fulano, perro. El mancito está ahí. Por eso la vieja está toda escarchada. No, Raspo, quédese en su sitio. Mancito está aquí. Sí, todo bien, que yo estoy en la trampa. ¿Qué pasó? La cucha lo niega, pero el mancito está ahí. ¿Y ustedes cómo saben eso? Que la cucha estaba toda mareada. Sí, esa llama, yo pillo un man metido en uno de los cuartos. Pero
pero no sabemos si sea él o no. Tiene que ser el coronel, ¿qué más va a hacer? Oye, que ahorita lo cogemos.